comunión del Espíritu Santo que esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Que buenos días, queridos hermanos. Buenos días. Este domingo, día del Señor, nos reunimos de esta comunidad parroquial para darle gracias a Dios, para celebrar su palabra y encomendar nuestra vida a Él. Hoy que celebramos el bautismo del Señor, también celebremos nosotros nuestro bautismo, renovemos, mis queridos hermanos, nuestra fe, recordemos que un día nacimos del agua del bautismo y que por ello, mis queridos hermanos, nos agregamos al grupo de los elegidos, a lo que el Señor ha escogido como hijo suyo, hijo de adopción. Queridos hermanos, invoquemos a Dios Todopoderoso para que venga esa agua que va a ser derramada sobre nosotros en gloria y en nuestro bautismo. Y pidámosle que lo renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido. Dios Padre Todopoderoso, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y dar perdón de la vida eterna. Dígnate de bendecir esta agua para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal del alma y del cuerpo, para que nos acerquemos a ti con un corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo, amén.
Perseverad siempre en tu bienes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la verdad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciendo: soy yo el que necesito que tú lo bautices, y tú acudes a mí. Jesús le contestó: déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, cerró los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Palabra del Señor. Gloria. Bien, queridos hermanos, en este domingo en el cual se cierra ya la fiesta de las Navidades, demos gracias a Dios porque nos ha convocado para seguir alabando su santo nombre. Aprovechamos también para darle la bienvenida a este templo a una persona que es miembro de la canción dominicana, porque nos ha internacionalizado y somos inmortales por medio de su canción, al amigo Manuel Jiménez, que nos está acompañando en esta celebración. Mis queridos hermanos, hemos escuchado una lectura que, si bien la reflexionamos, es para cada uno de nosotros los que estamos aquí. Lo primero que teníamos que preguntarnos es qué estamos celebrando con la fiesta del bautismo del Señor. Y yo me atrevería a hacerle una pregunta a ustedes, no retórica, sino directa, para que me la contesten. ¿Cuál de ustedes se recuerda o recuerda la fecha? Porque a lo mejor a ustedes pues lo bautizaron de niño, recuerda la fecha de su bautismo. ¿Quién me puede decir? Yo me bautizo tal fecha, a ver, ¿quién me lo puede decir? Nadie. Levanten la mano los que saben el día de su nacimiento. Y no elegimos nacer. A veces ni nuestros padres son los que eligen que nosotros vamos a nacer, sino que es Dios quien elige que nosotros pues nazcamos. En este caso, se dice que hay un segundo nacimiento. ¿Y cuál es ese segundo nacimiento, mis queridos hermanos? El nacimiento por el agua y el bautismo, por el cual nosotros recibimos el Espíritu Santo. Esa es una fecha real también, mis queridos hermanos. O sea, el día que yo cumplo algo, es el día del nacimiento de cuanto al mundo. El día que a mí que me bautizaron, es el día de mi nacimiento en cuanto a los unicuadros, en cuanto a Dios y en cuanto a la iglesia. Porque el bautismo es una parte esencial de todo cristiano. Ahora bien, mis queridos hermanos, ¿hacia dónde me lleva el bautismo y qué es lo que recibe? Pregunta que todo cristiano debe de hacerse y que en algún momento determinado alguien debe de recordar. Se cuenta que hay una población de África que cuando una chica sale embarazada, una mujer sale embarazada, ella y sus amigas se van al monte. ¿A qué se van al monte? ¿A buscar leña? No. ¿A buscar algún animal para cocinarlo? Tampoco. Dice que se van a hacer una canción, se van a escribir una canción. Y esa canción, pues, está en ese monte hasta que no creen esa canción terminada. Y esa canción es propiamente para esa criatura que van a ser, sea hombre, sea varón o sea mujer, porque hombre se refiere al género humano completo. Y que cuando ese niño nace o esa niña, toda esa chica le canta esa canción. A esa niña le canta esa canción. Cuando la bautizan, le canta esa canción. Y cada vez que cumple años, le canta esa canción. Cuando ya es un hombre, le canta esa canción. Y si hay un tío, si hay un tío, si se convierte en un delincuente que crea la ley, sencillamente la primera vez no lo meten preso, sino que ese muchacho lo lleva en la asamblea, hace una gran reunión y le cantan esa canción. Pero esa canción que se le escribió a ese joven o a esa joven o a ese adulto ya es la canción de su vida. La canción que le va a recordar de dónde vino, hacia dónde va y cómo debe ser su comportamiento. Cómo debe de comportarse en la sociedad, cómo debe ser como padre, como hijo, como esposo y además como cristiano. Y se dice que una vez que le cantan esa canción,
Cuando están en la agonía, se reúnen de nuevo y le cantan esa canción. Entonces, mis queridos hermanos, comparemos este estilo de vida, o este estilo de ser y estar, con nuestro bautismo. Que debemos recordar cada día cuál es nuestra obligación y cuál es nuestra función en la tierra. Si verdaderamente somos cristianos y nos regimos por unos mandamientos, por unas leyes que son de bendición para todos y que nos ayudan cada día a acercarnos más a Dios. El bautismo del Señor, mi querido hermano. ¿Por qué el Señor, el Hijo de Dios, que se hace hombre, lo divino se hace humano para minimizar a aquello que está perdido a la raza humana? ¿Por qué debe de bautizarse? Si Él es el Dios, si es el que pues, lo ha pagado todo y ha estado en la creación del mundo, en el diablo, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, ¿por qué tiene que bautizarse? Son preguntas que nosotros como cristianos nunca jamás lo hacemos. Los que somos teólogos, los que hemos estudiado teología, estos temas sí los tratamos. Pero ustedes que son cristianos común, la iglesia pequeña, la iglesia doméstica, muchas veces estos temas nos interesan y sí que son importantes. Pero miren, mis queridos hermanos, hemos escuchado al profeta Isaías, o al segundo Isaías, como se le llama, que nos está anunciando aquel que tiene que venir a reestructurar la suerte de Israel, aquel que viene a anunciar el acto de gracia, aquel que viene a reestructurar, mis queridos hermanos, lo que se ha perdido por causa de la desobediencia del mismo hombre. Aquel que viene a darle la esperanza a ese pueblo que está completamente desconsolado. Y el pueblo de Israel escucha esta palabra y vive de manera su cumplimiento. Muchas personas que alababan a Dios y entraban a esto, murieron y no vieron eso que Isaías anunciaba y que hoy nosotros celebramos. Sin embargo, mis queridos hermanos, ese cántico de esperanza que el profeta pronuncia a favor del pueblo, pues se hace presente en nuestra vida. Y también a nosotros se nos está recordando que esa promesa que el Señor, a través de la historia, hizo con las escrituras, utilizando a los profetas, se hizo posible. Y que la promesa de Dios dura por siempre. Bien, mis queridos hermanos, sobre todo para que aquel que es justo, y se escuchaba la segunda lectura, que es el discurso de Pedro ante Cornelio, aquel funcionario en la reunión de Papa, que había visto visiones y que el Señor le mandó allí, entonces Pedro está diciendo, ¿verdad?, que el Señor no hace excepción de personas. ¿Por qué dice Pedro? ¿Por qué pronuncia Pedro esta palabra en ese discurso? Porque se trata de un pagano que al Señor se le presenta, y este pagano pues requiere de los seguidores de Dios para que él también pueda recibir el mensaje, pueda recibir el bautismo y pueda seguir los pasos de Jesucristo para convertirse también en otro apóstol del Señor. ¿Qué significa apóstol, mis queridos hermanos? Lo saben ustedes del Señor, y el que no sabe ser digo, literalmente significa enviado. Y todos nosotros somos enviados. Somos enviados a anunciar la buena noticia, a anunciar la palabra de Dios a los pueblos. Intentar que aquellos que no conocen a Dios por medio de la palabra se unan a Él. Ahora bien, mis queridos hermanos, una vez que hemos recibido el bautismo, nuestro compromiso de cristiano, ¿cuál es? Nuestro compromiso, mis queridos hermanos, es anunciar la palabra del Señor. Y no solamente anunciar, porque no solamente pronunciar palabra, se dice que la palabra se la lleva el viento. Es actuar, mis queridos hermanos, y es vivir, según nuestra convicción, aquello que decimos que somos. Y aquello, mis queridos hermanos, que hemos recibido a través del bautismo, la gracia de Dios que se derrama sobre nosotros, dándonos unos frutos, dándonos unos dones y dándonos una fortaleza, mis queridos hermanos, para el saber discernir, para saber caminar y para saber dividir nuestra vida. Pero Jesús, ¿por qué tiene Jesús que bautizarse? Porque es sencillo, mis queridos hermanos. Jesús va donde Juan. Juan no quiere bautizar. Le dice, eres tú quien tiene que bautizar a mí. Yo no puedo bautizar a ti. ¿Y qué le dice Jesús? No, se tiene que cumplir la voluntad de mi Padre. Jesús va que Juan lo bautice por plena obediencia al Padre. Parte de lo que nos hace falta a nosotros hoy cristianos de este siglo y de esta época. Obediencia. Porque si obedecemos, mi querido hermano, al Padre, entonces el mundo sería diferente porque el amor estuviera mirando en todos los corazones de los seres humanos. Sin embargo, Jesús va y se bautiza. Y en el bautismo, mi querido hermano, que hay una gran diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. ¿Cuál es la diferencia? Sencillamente, el bautismo de Juan en el desierto es un bautismo meramente ritual que no representa nada grande en cuanto a los sacramentales de una persona. Es simplemente un bautismo que te recuerda tu condición de hombre, tu condición de ser humano, tu condición de hombre que necesita conversión,
Juan nos dice, claro, mira, comparte tu pan con la mierda, pero si tienes dos túnicas, dale una, gente no tiene, a la obra de caridad, haz el bien, haz tu cosa pues, según la ley de Dios. Y aquellos que ríen los poderes de la tierra, aquellos que son gobernantes de la época, también le dan su mensaje. Y si tienen que arrepentirse, tienen que trabajar para el pueblo, tienen que hacer las cosas como Dios manda, porque ustedes son una víbora, son unos corruptos y han corrompido el pueblo. Juan se lo dice claro, y por eso le corta la cabeza. Más adelante le van a cortar la cabeza por decir la verdad. Y ustedes saben cuál es el trabajo, por qué viene todo. Entonces, mi querido hermano, es un bautismo ritual. Sin embargo, el bautismo de Jesús, mi querido hermano, que es el primer sacramento de los siete que tiene la iglesia, es un bautismo que no solamente, mi querido hermano, por ritualidad, sino que no abre la puerta del cielo. Nos configura con Cristo, nos hace ser otro Cristo, le diría a los latinos, arte Cristo, o sea, otro Cristo, porque ese bautismo, mi querido hermano, nos hace a nosotros actuar como mismo actuó el Señor, a caminar según, mi querido hermano, su palabra y hacer lo que nos manda, sobre todo. Que le abre la puerta a los demás sacramentos. Sabemos que son siete sacramentos y están claramente divididos. Está el sacramento de iniciación, que es bautismo, confirmación y comunión. Luego vienen los sacramentos de sanación, que es el sacramento de la unción de los enfermos, y el sacramento de la reconciliación. Muchos de ustedes están muy errados porque creen que el sacramento de la unción hay que ponérselo a los que se va a morir. Se me está muriendo. Los sacramentos son para los vivos y no son para los muertos. Si usted tiene cualquier tipo de enfermedad, si usted le va a hacer una cirugía, incluso acá una gripa grande que usted tenga, usted va a donde el presbítero y el presbítero le une con el óleo. ¿Para qué? Para que el Señor se pose sobre usted y si de él, si él quiere, como dice el leproso que ayer escuchamos en la lectura de sábado, entonces Jesús también lo puede sanar, pero lo va a confrontar en su enfermedad. Y el sacramento, pues mi querido hermano de la reconciliación, que por medio de la celebrar el bautismo de Jesús, que va a ir simplemente por obediencia,
para enseñar a los demás que hay que ser obediente. Y desde ese momento, mi querido hermano, inicia su vida pública. Todo el mundo dice, bueno, mira, la verdad es Jesús, que a los que le entrega como yo, bueno, déjenlo así, eso no es verdad. Eso no es verdad, la vida de Jesús no murió a los 33, por mucho más. Se cree que Jesús murió a los 35, a los 36 años, por un error de cálculo, se dice que a los 33. Pero eso no es relevante, mi querido hermano. Aquí lo relevante es lo que yo tengo que hacer, yo que he recibido el bautismo. Aquí lo relevante es lo grande, lo que el Señor me dice en su palabra, mi querido hermano. Aquí lo grande es lo que hemos escuchado en el Evangelio que se ha proclamado. Y yo les puedo preguntar a ustedes en qué texto de la Biblia se ha visto reflejado la figura de la Santísima Trinidad en sus tres personas manifestándose en un momento. Yo ya debería preguntarle y yo creo que no aparece la Biblia. Aparece un texto donde podrá reflejarse, o se podrá ver bien la presencia del Espíritu del Hijo, o la presencia del Padre y la presencia del Espíritu, pero nunca las tres divinas personas en una sola manifestación, en una sola epifanía, en una sola teofanía, sabiendo que epifanía significa manifestación del Señor y teofanía significa claramente que Dios es manifestación de Dios. Dios se manifiesta en su tres divinas personas en el bautismo de Jesús. Jesús se va para que Juan lo bautice. El Espíritu Santo que desciende como una paloma y se posa en el hombro de Jesús, y la voz del Padre que se escucha es de él mismo, el predilecto, el amado, escucha. Y que Dios sepa, desde ahí se ve la gracia que tiene Dios con nosotros, que se nos manifiesta y que a través de la historia se ha hecho presente que Dios se va en su pueblo, interviniendo para que no se pierda, sino para que todos podamos obtener la salvación. Por eso se ha revelado de diversas maneras a través de los tiempos, y eso lo dice la misma palabra. Entonces, mi querido hermano, debe ser reconocido para nosotros celebrar esta fiesta, recordar esta fiesta como nuestro nacimiento, renovar, mi querido hermano, siempre nuestro bautismo, revisar siempre nuestra vida y siempre, mi querido hermano, tener siempre aquella canción que nos recuerde quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde tenemos que ir y cuál debe ser nuestro comportamiento en la sociedad que Dios nos ha dado. Nosotros, queridos hermanos, si verdaderamente somos cristianos, si tenemos ese sentimiento, queridos hermanos, que se ha sembrado en nosotros en el momento del bautismo, que sea tan fuerte en el momento de la confirmación, cuando hemos recibido de manera definitiva ese Espíritu Santo, pues tenemos que caminar cada día, según mis queridos hermanos, pues el Señor nos manda en su palabra. Amarlo, perdonarlo, respetarlo, pero sobre todo, mis queridos hermanos, cumpliendo con nuestra obligación de cristiano. Porque el que no cumple con su obligación de cristiano, mis queridos hermanos, anda mal en el mundo. Nosotros tenemos muchas cosas en el mundo, yo siempre se lo digo. Tenemos cosas materiales, tenemos familia, tenemos amigos, pero al final, lo único que tenemos, mis queridos hermanos, y el único que nos acompaña siempre es a Dios. Entonces, si Él no nos abandona, no les abandonemos nosotros. No dejemos, mis queridos hermanos, de buscarlo, porque hay un gran problema en la humanidad, hay un gran problema en la sociedad cristiana, y es que a veces el trabajo nos quita el ser cristiano, parece que a veces la función nos quita el ser cristiano, parece que, queridos hermanos, que el subir y bajar se nos quita lo que somos, y en ese momento entonces hace falta que resuene esa canción que nos recuerde quiénes somos. Hay muchos cristianos que mientras no tienen un trabajo, están en la iglesia, están en la Santísima, están otro día y otro día, y cuando se consiguen el trabajo, no vuelven a dar gracias, sino que se van. Ustedes saben lo que pasa con aquel leproso, que Jesús lo curó por el camino y solamente cuando se devolvieron a decirle gracias, Señor, lo que me sanaste. Eso muchas veces sucede. La soltera que le pide a Dios que le dé un marido, Dios le da un buen marido, le da un buen novio, y al final se olvida de que Dios existe. Aquel que el muchacho que ha estudiado, que no se sabe, le pide a Dios que le vaya bien a la edad, escucha, porque si no escucha, Dios no lo va a olvidar. Dios no está con el bajo. El bajo no está con Dios, mis queridos hermanos. El bajo es un ser solitario que se aleja de todo, porque una persona
la misericordia de nosotros, del Señor y de Dios hermano, venga sobre nosotros, nos conceda su favor, nos conceda su paz, y que en este bautismo del Señor, que hoy todos nosotros estamos celebrando, celebremos también el nuestro, que vivamos con entusiasmo nuestra fe, y que esta fe cada día, mis queridos hermanos, nos llene de ese amor y de esa fidelidad y de esa confianza a Dios, que siempre nosotros podamos sentirnos seguros y tranquilos de saber que el Señor está en nuestra vida. Que el Espíritu Santo a todos nosotros nos conceda esa gracia y que nosotros seamos capaces de crecer en santidad.
manifestaste a tu Hijo el predilecto, y haz que estas ofrendas de tu pueblo se conviertan en sacrificio de aquel que quiso borrar los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Todos nuestros familiares y amigos difuntos, por los cuales estamos orando en esta
Eucaristía. Y todo lo que ha muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, San Pedro y Nolasco con los santos, y cuando subieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, con Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar su alabanza.
Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y yo soy nosotros los llamados e invitados a este encuentro del Señor.
Oremos. Alimentado con estas flores sanas, te pedimos, Señor, humildemente, que escuchemos con fe la palabra de tu Hijo, para que podamos llamarnos y ser en verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentamos un momento, queridos hermanos. No sé si hay alguna persona que está esperando, que alguna está esperando más fuerte para compartirle la bendición a los cumpleaños. Pase por aquí. Los cumpleaños. Sin vergüenza, ¿eh? La vergüenza la dejamos para la vida. Gracias.
corazón. Ay, madre mía. ¿Quién casa no me va a dar el marido de casado? Vamos a darle a por estos hermanos nuestros, hermanos aquí de la comunidad, que también buscan a Dios, intentan vivir una vida digna y que tienen 49 años de casado. Ha tenido que lo ver mucho. Adriano ha tenido que aguantar mucho a su mujer. Para que nadie se venga pajarito de su cabeza, que la iglesia tampoco es política. La iglesia es llamada.
Y te doy el abrazo, Irenia, y a Irenia.
concierto o una otra pasión que tiene que se llama los primerizos. El día 23 él va a tener un concierto de swing que quieren apoyarle. A lo mejor que apoyarle, yo siempre a ellos digo que hay que apoyar.